Yo soy la directora del Grupo de Investigación en Biomasa y Optimización Térmica de Procesos Bio y pues estamos muy contentos de haber salido ganadores en este desafío de Ecopetrol. Desde el principio, para nosotros este desafío era importante porque pues tenemos las capacidades para poder hacerlo. Llevamos mucho tiempo trabajando en temas de producción de este tipo de elementos, entonces pues sí pensamos que podemos trabajar en él. La experiencia fue bastante interesante. Nosotros pues como grupo de la academia tuvimos que repensar mucho lo que estábamos presentando, verlo cuál era la aplicabilidad directa que teníamos, ir a patentes, entonces constituyó también presentarnos, constituyó para nosotros también un desafío y pues estamos muy felices de haber ganado y de poder aportar con nuestro conocimiento a este desafío. Nuestro proyecto se titula Producción de carbón activado a partir de coque del petróleo y evaluación de su comportamiento dinámico en la captura del CO2 presente en los gases de combustión. Lo que pretendemos con este proyecto es lograr el aprovechamiento de uno de los subproductos de la industria y a su vez contribuir a la reducción de la huella de carbono de los procesos de combustión. Para esto entonces el proceso que llevaremos a cabo está inicialmente centrado en la preparación de distintos carbones activados, siendo el carbón activado pues un material que tiene la capacidad de ser absorbente de algunos gases que están presentes en otra corriente de gases y pues el caso de este proyecto buscamos que tenga una mayor selectividad hacia el CO2, por lo tanto vamos a hacer preparación de distintos carbones activados que posteriormente serán caracterizados y luego emplearemos para hacer el proceso como tal de absorción en una columna que simulará los gases de un proceso de combustión. Para el desarrollo del proyecto contamos con la infraestructura que nos servirá para determinar el rendimiento y la caracterización de estos carbones activados. Con apoyo del ICP buscamos una alianza que nos ayude a consolidar este proyecto y conseguir aplicaciones industriales. Bueno, solo nos resta agradecer a Unired y a Ecopetrol por esta oportunidad que nos están dando. Y esperamos pues que este sea el inicio de una colaboración a largo plazo y que podamos pues en algún momento ver estos desarrollos implementados.